¿Quieres hablar aquí? ¿La pongo enfrente acá? ¿Cómo dices? ¿Ya estás grabando? Sí, ya. Un poquito más para atrás. Ahí mero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, en la Expo Guadalupe 2022, en la 27ª Muestra Nacional Beefmaster. Y el día de hoy estamos presenciando la calificación de los ejemplares hembras y machos que van a la subasta de este próximo sábado. Está el comité técnico y el comité de mejoramiento genético actuando como jueces. Son tres jueces y van a deliberar entre los primeros lugares. Se va a ordenar en la calificación de acuerdo a cómo queden en los resultados de hoy, en la calificación de primero, segundo, tercero y sucesivos lugares. Así es el orden en el que van a aparecer en la subasta el próximo sábado, con el favor de Dios. Traemos excelente genética, traemos excelentes hembras y machos para que todos ustedes que nos están viendo y compártanlo, platíquenlo con sus amigos y colegas ganaderos para que entren a la subasta. Ya está la subasta en línea en este momento, ya pueden pujar, ya está el catálogo virtual en la página beefmasterventas.com. Y ya pueden acceder a la puja para estos ejemplares. Excelente genética que traemos, tanto hembras como machos. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo de nuestro presidente, el licenciado José Luis Canales Bermea, quien no pudo acompañarnos el día de hoy de manera presencial aquí en la calificación por compromisos adquiridos personales. Pero estamos aquí, un servidor, Luis Gerardo Marroquín Salazar, de secretario del Consejo Directivo, y bueno, pues algunos de nuestros socios que nos acompañan el día de hoy. Aquí está nuestro ganado, aquí están nuestros ejemplares, esperemos que lo disfruten, que sea de su agrado y que entren a la puja para poder que adquieran buena genética. Estamos aquí al pendiente. Les recordamos también que la calificación de hembras de toda la muestra va a ser mañana a las 4 de la tarde, también lo vamos a transmitir en vivo. Luego la calificación de machos el viernes a las 10 de la mañana. Esto me refiero a toda la muestra del ganado que se está exponiendo, que son cerca de 300 argollas aquí en las instalaciones de la Expo Guadalupe. El día de hoy se están calificando 28 lotes de hembras y machos que van exclusivamente a la subasta del próximo sábado a las 3 de la tarde. Estamos al pendiente y les seguiríamos comunicando cómo van los avances de todo ahí. Muchas gracias. Muy bien. Como les comentaba el ingeniero Luis Marroquín, ahorita se están calificando las 10 hembras que se van a subastar el próximo sábado. Ahorita los jueces están analizando cada ejemplar, su estructura y todos los pormenores que necesita tener una buena hembra. Thank you.
Este ejemplar que ustedes ven aquí es la hembra 15 del 21 de José Guadalupe Reyes Betancourt. Es un ejemplar que se va a subastar el próximo 30 de abril. El catálogo lo pueden visualizar en la página www.beatmasterventas.com. Este otro ejemplar es la hembra 163 del 20 de Rancho JJ. También es otro ejemplar que se va a subastar. Aquí tenemos la hembra 20271 de Luciano Martínez, también que se va a subastar el próximo sábado. Este otro ejemplar que tenemos es una hembra, la 090 del 20 de Agrícola y Cinegética El Porvenir. Toda la genealogía y el video y fotos la pueden encontrar ustedes en la página www.beatmasterventas.com. Ya se puede ahorita registrar para poder hacer su puja en línea. Es importante recordarle que si ya se ha registrado en las subastas que hemos realizado, no es necesario que se vuelva a inscribir. Con el mismo usuario y contraseña puede accesar para poder hacer sus pujas. Aquí tenemos el ejemplar 20271 de Luciano Martínez de Rancho El Cerrito. Acá tenemos el otro ejemplar, la hembra 2129 del 20 de Rancho Las 5 Becerras. Aquí tenemos la hembra 140 de Agroindustria Los Ébanos. También es otro ejemplar que se va a subastar el próximo sábado. Aquí tenemos otro ejemplar que es la hembra 109 del 20 de Gilberto Villarreal Arelis de El Estero. También la vamos a tener en subasta el próximo sábado. Este es otro ejemplar, la hembra 16 del 21 de Guadalupe Reyes Betancourt del Bohemio Beatmaster. También es otra hembra que tendrán ustedes en subasta el próximo 30 de abril. Les comento, ya pueden hacer sus pujas en la página www.beatmasterventas.com. Aquí les presento otro ejemplar que es la hembra 755 del 20, propiedad de Héctor Leal Cantú. También es una hembra que tendremos en subasta. Aquí tenemos también el otro ejemplar, la hembra 16 del 20 de Rancho Las Lomas, de la señora Norma Leticia Villarreal. También la tendremos en subasta. Como les comento, son 10 hembras que se subastarán el próximo sábado 30 de abril aquí en el auditorio de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León,
Y recuerden que también pueden hacer sus pujas en línea a través de nuestra plataforma pitmasterventas.com. Ya está abierta, ya están abiertas las pujas para que usted pueda ingresar y pujar por el ejemplar que más le guste.
Bueno, pues aquí ustedes pudieron observar todas las hembras que se van a subastar. Los jueces que estuvieron ahí deliberando, más tarde nos pasarán cuáles fueron sus resultados de esta calificación. Ahora vamos a continuar con los machos. Ahorita van a ingresar a la pista para que ustedes los puedan apreciar. Vamos a dar unos momentos para que los vaqueros ingresen los machos que se van a subastar este sábado. Son 18 machos que se van a subastar de diferentes ganaderías que están participando aquí en la 27ª muestra nacional de ganado y máster aquí en la Expo Guadalupe. Tenemos más ejemplares en la exposición que ustedes pueden venir a apreciar. Y como les comentó el ingeniero Luis Gerardo Marroquín, secretario de la asociación, mañana tenemos la calificación de hembras a las 4 de la tarde y el viernes la calificación de machos a las 10 de la mañana, las cuales también se transmitirán en vivo por esta página de Facebook Beatmaster México. Aquí tenemos uno de los ejemplares que se va a subastar, es del señor José Ángel Adame, es el macho 2244 del 21. Aquí tenemos otro macho, de Guadalupe Reyes Betancourt, de Bohemio Beatmaster, es el número 19 del 21. Este otro ejemplar es de Agroindustria es el número 40 del 21 de Hacienda La Misión. Este otro ejemplar que ustedes pueden apreciar aquí es el número 13 del 20 de Rancho Las Lomas, de la señora Norma Leticia. Ah, bueno, ¿dónde vamos a subastar? Aquí.
Aquí tenemos otro ejemplar de Hacienda La Misión, es el ejemplar 343 del 20. Vamos a esperar un momento a que ingresen los, el resto de los ejemplares que se van a subastar para mostrarlos y que ustedes puedan apreciar y elijan el ejemplar que mejor les guste.
¿De quién es? De Consuelo. Estaba hablando cada rato. ¿Los metas? No, estoy tenemos el ejemplar Rancho El Porvenir. Un ejemplar de Carlos Lozano de la Cruz, el 331 del 20, el 21 del reloj. El Rancho Las Cinco Becerras, otro ejemplar que se va a subastar. De Luciano Martínez. Los ejemplares del Rancho El Consuelo.
Aquí tenemos el ejemplar 2044 del 21 de José Ángel Adame Moreno. El ejemplar 19 del 21 de Guadalupe Reyes Betancourt, el bohemio, el máster. El ejemplar 131 del 20 de Rancho Las Lomas, de la señora Norma Leticia Villarreal. El ejemplar 343 del 20 de Hacienda La Misión. El ejemplar 2440 del 20 de José Ángel Adame Moreno. El ejemplar 174 del 20 de Gilberto Villarreal Arevis, de Rancho El Estero. El ejemplar 148 del 20 de Rancho JJ de Juan Antonio Villarreal. El ejemplar 24 del 20 de Rafael Luna. El ejemplar 23 del 20 también de Rafael Luna. Tenemos aquí el ejemplar el 35 del Porvenir, el número 40 también del Porvenir, el 131 del 20 de Carlos Lozano de la Cruz, el ejemplar 55-44 del 20 de Rancho Las Cinco Becerras. Ejemplar 207-2 de Luciano Martínez. El de ejemplar 559-19 de Rancho del Consuelo. Y el de ejemplar 574-18 de Rancho del Consuelo, de Romero Martínez Landa. Estos son los 18 ejemplares que se subastarán el próximo sábado 30 de abril. Les recuerdo que ya pueden ustedes iniciar su puja dentro de la plataforma bitmasterventas.com. Si ya se ha registrado en las anteriores subastas, puede entrar con su usuario y contraseña. Si no, puede registrarse sin mayor problema. Les recuerdo, la página es www.bitmasterventas.com. Ahí puede ver también el catálogo de la calificación, donde ahí está la foto del ejemplar y un video de cada ejemplar que se va a subastar. Thank you.
Gracias.
Están trabajando en la calificación de este ganado a subastar la Comisión de Mejoramiento Genético y el Comité Técnico de esta asociación, el doctor Napoleón de la Garza D'Amico, el ingeniero Carlos de la Garza D'Amico y el MBZ Juan Antonio Pérez Hernández son los que están realizando esta calificación para hacer el orden de la subasta. Son varios aspectos que toman en cuenta los jueces para un ejemplar, que definir los primeros lugares, que un ejemplar se desplace bien, que tenga buena línea ventral, que tenga buen desarrollo testicular y en general una buena conformación, y un ejemplar que sea apto para ser utilizado en los diferentes hatos ganaderos del país. Todos los ejemplares cuentan con su hato libre de brucelosis y tuberculosis y se pueden enviar a cualquier parte de la República Mexicana. Thank you.
Ahorita le paso la... Thank you.
Estos son los 18 ejemplares que se van a subastar el próximo sábado 30 de abril aquí en las instalaciones de la Expo Guadalupe Nuevo León. Son ejemplares de principalmente de creadores de Nuevo León y de Tamaulipas. Como les comentaba, todos estos ejemplares cuentan con su acto libre de brucelosis y tuberculosis para que se puedan movilizar a cualquier parte del país.
Bueno, pues aquí ya los jueces checaron los 18 ejemplares que se van a subastar este próximo 30 de abril. Aquí ustedes pueden apreciar cada uno de los ejemplares que ya se están retirando a las naves ganaderas. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión y les estaremos informando de las actividades de esta exposición en redes sociales de la asociación. Y les repito, ingresar a la página www.wheelmasterventas.com para iniciar su puja por los ejemplares que más le agrade. Muchas gracias a todos por seguirnos y los esperamos mañana a las 4 de la tarde, la calificación de hembras de esta 27ª muestra nacional de ganado Beatmaster aquí en la Expo Guadalupe. Muchas gracias.